Buenos días, bienvenidos a la última conferencia de este ciclo sobre nuestro sistema solar que hemos dictado durante este mes de septiembre. El día de hoy vamos a tener la conferencia sobre planetas enanos y cuerpos menores. Habíamos visto pues que nuestro sistema solar está conformado por nuestra estrella que es el Sol y 8 planetas que hemos visto hasta el momento, 4 planetas interiores pequeños y rocosos, los planetas terrestres y 4 planetas exteriores. Estos serían los planetas interiores y los planetas exteriores gigantes gaseosos que en su orden son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y que vimos en la conferencia anterior. En la conferencia del día de hoy vamos a ver una tercera clase o familia de planetas constituido por 5 planetas cuyo principal representante es Plutón, y aquí comparativamente en esta diapositiva está la Luna para notar que su tamaño es muchísimo menor que incluso el de nuestra propia Luna. Esos planetas son Plutón, Eris, Haumea, Makemake y Ceres. Si los comparamos como en el contexto de todos los otros 8 planetas, podemos ver que aún comparado con Mercurio, incluso con la Tierra, tomemos la Tierra, que siempre la tomamos como uno. Plutón, que es el mayor de estos planetas enanos, tiene solamente 0.2 veces el diámetro de la Tierra y 0.002 veces su masa. O sea, es mucho menos masivo y mucho menos voluminoso. Y la densidad, que habíamos visto que la de los planetas terrestres es una densidad alta, la de los planetas gaseosos baja, estos planetas enanos tienen una densidad media y eso es especialmente porque tienen una gran proporción de hielos en su constitución. Retomando un poco la historia, hacia mediados del siglo XIX fue descubierto Neptuno y Neptuno fue descubierto porque algunos astrónomos habían encontrado anomalías en la órbita de Urano. Y estudiando esas anomalías, pudieron predecir, Adams y Le Verrier en 1846 predijeron dónde buscar a Neptuno, y Galo, un astrónomo alemán desde Berlín, lo encontró. Pasaron más de 50 años y ya a comienzos del siglo XX se seguían encontrando anomalías en la órbita de Urano, especialmente. Y eso hizo pensar a los astrónomos que debía haber un noveno planeta más allá de Neptuno. El astrónomo que emprendió la búsqueda de ese planeta, al cual él llamó Planeta X, fue Percival Lowell, un astrónomo americano desde el observatorio que lleva su nombre en Arizona. Trabajó durante 10 años, desde 1906 hasta 1916, en la búsqueda del famoso Planeta X. Infortunadamente, Lowell murió en 1916 y su trabajo fue retomado más de 10 años después, en 1929, por Percival Lowell, un joven astrónomo que utilizando este instrumento que se llama un comparador de destellos para comparar las placas fotográficas del sitio donde estaba buscando, en enero de 1930 tomó estas dos placas y pudo encontrar que ese puntico que se movía allí en ese fondo de estrellado era el planeta que estaba buscando, que vino a ser Plutón. El descubrimiento fue anunciado en marzo 14 de 1930, y si ustedes ven acá los periódicos de la época, habla de un nuevo planeta más grande que la Tierra encontrada. Y en alguna parte dice que ese planeta calculan que es unas 7 veces el tamaño de la Tierra o más. Luego se empezó a ver, porque realmente se creía que debía ser un planeta, pues más o menos de las mismas características de Neptuno. Después se empezó a ver que realmente era un planeta mucho más pequeño. Ya en la predicción que había hecho Lowell en 1915 era que tenía 7 veces la masa de la Tierra. Un año después de ser descubierto ya se sabía que era solo una vez el tamaño de la Tierra. Luego fue bajando en 1948 un décimo, en 1976 un centésimo, cuando se descubrió su luna, con lo cual permitía una medida mejor de las características de Plutón. Se vio que era un 650º, y en fin, el tamaño fue bajando,
y se vio que ese planeta, pues tampoco era realmente el planeta que podía explicar las alteraciones gravitacionales de Urano. Pero el asunto, digamos, no es tanto eso, sino que, pues, de todas formas, Plutón vino a constituir el noveno planeta. Y ese planeta era muy pequeñito, tanto que, pues, el planeta más pequeño después de Mercurio, pero era más pequeño incluso que algunas lunas del sistema solar, como ya lo hemos dicho, menor que nuestra luna y que, por ejemplo, las lunas galileanas que las vimos en la conferencia pasada. Pero realmente era se constituyó en el noveno planeta del sistema solar. De hecho, en 1978, del Observatorio Naval de los Estados Unidos, James Christie encontró el principal satélite de Plutón, Caronte. Pero ya, era un planeta con su luna. Sin embargo, comparaciones de tamaño aquí con el mapa de los Estados Unidos nos muestran qué tan pequeños son Plutón y Caronte. Otra característica atípica es, hablamos en la primera conferencia, que todos los planetas se encuentran en el mismo plano, que es el plano de la eclíptica, de la órbita de la Tierra. Plutón era distinto, Plutón era el planeta que más inclinado estaba respecto a ese plano, unos 17 grados. Realmente después no supimos mucho más de Plutón, incluso esta es una de las mejores fotos hechas por el telescopio espacial Hubble de Plutón y su luna Caronte. Teníamos entonces hacia los finales del siglo XX, hacia los años 90, un sistema solar conformado por nueve planetas. La historia empezó a cambiar a partir de agosto de 1992, cuando este par de astrónomos desde el observatorio de la Universidad de Hawái y desde el observatorio Mauna Kea en Hawái, buscando justamente objetos más allá de Neptuno, encontraron un objeto que hoy en día se llama Albión. Y ese vino a constituir como el primer objeto en esa zona, digamos, más allá de la órbita de Neptuno, o sea, en la misma zona en que se hallaba Plutón. Pero lo importante no fue que se encontrara ese, que finalmente era un objeto muy pequeño, sino que a medida que se fueron buscando, se fue encontrando que más allá de la órbita de Neptuno existía una cantidad, o sea, más o menos hacia la zona de 40 unidades astronómicas o más. Se empezaron a encontrar una gran cantidad de objetos que vinieron a constituir los objetos llamados transneptunianos. Cuando se empezaron a ver que no había, que era como un cinturón lo que había allí, que era como parecido al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, que más allá de Neptuno había un cinturón de cuerpos helados, y en honor al astrónomo americano Gerald Kuiper, se le llamó el cinturón de Kuiper. Gerald Kuiper había sido un astrónomo que había predicho, no exactamente que hubiera un cinturón de cuerpos helados más allá de Neptuno, pero postuló que para explicar los cometas de periodos de 100, 200 años, debería haber un sitio del cual venían, y ese sitio debía estar localizado más allá de Neptuno y estar constituido por cuerpos helados como son los planetas. Bueno, aquí podemos ver que a medida que pasó el tiempo, ahí podemos ver fechas, se fueron encontrando entonces lo que se vinieron a constituir como los objetos Kuiper, los objetos del cinturón de Kuiper. Y lo interesante es que se fueron encontrando cada vez mayores, o sea, por ejemplo, ahí podemos ver Carón, Varuna, etcétera, 1995, 96, 98, 99, 2000, 2001, cada vez se encontraban más. Y cada vez de mayor diámetro. Ahí tenemos una comparación con una escala de 1.000 kilómetros de diámetro. Y en órbitas, algunas muy similares a la órbita de Plutón, algunas mucho más alejadas, como es el caso de Sedna, este planeta que tenemos aquí a la derecha, que está realmente mucho más alejado. Pero digamos, había una gran cantidad de cuerpos, una gran heterogeneidad de cuerpos en esa zona del sistema solar donde estaba también Plutón. Entonces llegó un momento en que Plutón entró como en un problema, en una disyuntiva, porque o Plutón era un planeta
y todos los y los cuerpos Kuiper eran también algunos planetas, o todos eran cuerpos Kuiper. O sea, no podía que Plutón fuera especial porque, como les digo, cada vez se encontraban más cuerpos en la misma zona, de características similares, de tamaños similares. Entonces, empezó a haber un problema sobre el considerar o no a Plutón como un planeta. Y digamos que el golpe de gracia ocurrió en el 2005 cuando se encontró este planeta Eris, que en ese momento se encontró que era un poco más grande que Plutón. Y además tenía una luna, Disnomia. Entonces ya no era factible, digamos, llamar a Plutón planeta y, por ejemplo, a Eris no. Entonces, o todos eran planetas o todos eran cuerpos Kuiper, y fue por eso que la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, reunida en Praga en el 2006, lo que hizo fue que redefinió el concepto de planeta. Entonces, dividió, digamos, lo que serían los planetas verdaderos y estableció una nueva categoría llamada planetas enanos. Entonces, planetas en general todos orbitan al Sol, tanto los planetas, digamos, los planetas y planetas enanos. Todos deben tener masa suficiente o ser suficientemente masivos para que la gravedad los haga esféricos, los haga redondos. Y eso pues también lo... Bueno, ahí salían ya una serie de cuerpos como los asteroides, como los cometas, como los cuerpos pequeños que giran alrededor del Sol, pero que no son lo suficiente masivos para ser esféricos. Pero Plutón, por ejemplo, todavía ahí mantenía pues cumplía con esa condición. La tercera condición fue la que vino a cambiar las cosas, porque mientras que un planeta de los verdaderos debe estar en su órbita solo, digamos, no debe compartir su órbita con otro tipo de cuerpos, o sea, y dice, ha limpiado su órbita de otros cuerpos menores. Los planetas enanos son aquellos que todavía no han limpiado su órbita de cuerpos menores, y ese era el caso de Plutón, o sea, él era un planeta porque orbitaba al Sol, porque era esférico, pero compartía su órbita con otros cuerpos, del cinturón de Kuiper. Entonces, así fue como Plutón tuvo que salir de la familia, que ustedes saben que eso causó protestas, causó publicaciones. Hay gente que todavía está después de más de 15 años, está en contra de que el pobre Plutón hubiera salido de la familia. Pero realmente lo que pasó fue que lo clasificaron en otra categoría. El nuevo sistema solar, digamos, entonces vino a estar constituido por cuatro planetas terrestres: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, por cuatro planetas gaseosos gigantes: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y aparecieron tres nuevos planetas en este momento: Plutón, Eris, que fue, digamos, como el que ocasionó la desbancada de Plutón. Y había un cuerpo que cumplía también con estas características y era el mayor de los asteroides, Ceres. ¿Por qué? Porque Ceres es un cuerpo que gira alrededor del Sol, que es lo suficientemente masivo para ser esférico y que no está solo, está en su órbita, compartiendo su órbita con los asteroides del cinturón de asteroides. Pero era algo similar a la condición de Plutón, entonces Ceres se vino a constituir en el test, se pasó de ser el principal de los asteroides al más pequeño de los planetas enanos en aquel momento. Luego, como en unos 2 años más, se sumaron otros dos planetas a este grupo, en la región externa del sistema solar, en la región del cinturón de Kuiper, que fueron Haumea y Makemake. Entonces aquí tenemos los cinco planetas enanos que ya hemos hablado: Plutón, Eris, Ceres, Makemake y Haumea, y vamos a mirar un poco cómo están constituidos. Bueno, volvemos a ver el caso de que son muy pequeños todos ellos. Incluso Plutón, todos menores, incluso que nuestra propia Luna. Aquí hay una tabla con algunas de las características, por ejemplo, los diámetros.
Eris 2326. Bueno, Eris y Plutón son muy similares. En esta tabla muestra que Eris es un poquito más grande que Plutón. Cuando la nave Nuevos Horizontes pasó cerca a Plutón y pudo calcular mucho mejor su diámetro, se encontró que realmente Plutón es un poco más grande, pero Eris es más masivo, o sea, tiene más masa. Pero igual, en este momento ya el problema no era quién es más grande o quién es más pequeño, sino que todos estaban, caían, digamos, dentro de esta nueva clasificación de planetas. Haumea y Makemake, que son mucho más pequeños, 1400, alrededor de 1400 kilómetros, y Ceres 952, el más pequeño de todos. Y la otra cosa es que pues están todos muy alejados del Sol. Eris es el más alejado, 68 unidades astronómicas del Sol. Plutón ya lo habíamos visto, alrededor de 40, y Haumea y Makemake que están en esa misma zona, 43, 45. Y Ceres, que fue como el colado en esta cosa, pues sí está a 2.8 unidades astronómicas en el cinturón de asteroides. Bien, de nuevo, acá podemos ver que Eris y Plutón, esto es un mapa de masa. Eris y Plutón representan los dos más masivos. Los otros, Haumea, Makemake, bueno, que hay otro de esos cuerpos que no está clasificado como cometa, como planeta enano, son más pequeños. Ceres, el más pequeño de todos, y seguimos viendo que la Luna es mucho más masiva que todos los planetas enanos. Bueno, vamos a ver el caso de Plutón. Plutón, en realidad, antes del 2015, nuestra imagen que tenemos de Plutón era la que tenemos a la izquierda en esta diapositiva. O sea, era la imagen, de las mejores imágenes que había obtenido el telescopio espacial Hubble, y pasamos a tener la imagen de la derecha en el 2015. Eso se logró gracias a la nave Nuevos Horizontes, que pasó por Plutón en julio del 2015 y cambió completamente nuestra visión de este planeta enano. Bueno, son los tamaños con cifras: los 12.756 kilómetros de diámetro de la Tierra, 3.400, casi 3.500 la Luna y 2.377 Plutón, para seguir enfatizando en tamaños. Bien, este planeta, con la imagen que nos dio la misión Nuevos Horizontes, a pesar de ser un planeta tan pequeño que uno pensaría que no tendría muchas características interesantes desde el punto de vista geológico, sí las tiene. De hecho, esta zona que ustedes ven acá más clara es una zona más joven respecto a las zonas oscuras, digamos, de abajo, que están más caracterizadas. Y lo que se ha encontrado es que realmente geológicamente es un planeta muy interesante, y realmente al partir del 2015 los científicos han cambiado completamente la imagen que tenían de Plutón, tanto que el hecho de que tenga características geológicas interesantes es otro de los argumentos que usan algunos astrónomos y sobre todo geólogos planetarios para pedir que de nuevo se le vuelva a clasificar como planeta. Habíamos dicho que la órbita estaba inclinada a 17,2 grados, diferente a los otros planetas, pero también la órbita es muy excéntrica, o sea, es muy alargada, que también es una característica diferente a los de los planetas, a los otros dos tipos de planeta. El hecho de que la órbita sea tan, bueno, no el que sea tan alargada, el hecho de que sea un planeta tan exterior hace que su periodo orbital, o sea, el tiempo que tarde en dar una vuelta alrededor del Sol, sea de 248 años, 197 días terrestres. O sea que desde que se descubrió en 1930 ni siquiera ha recorrido la mitad de su órbita. El hecho de que la órbita sea tan excéntrica hace que su perihelio, o sea, el punto en que está más cerca al Sol, y su afelio, el punto más lejano al Sol, difieran considerablemente, que eso tampoco ocurre en los otros planetas porque no son tan excéntricas sus órbitas. Entonces, cuando está más cerca del Sol y más cerca de nosotros, está prácticamente a 30 unidades astronómicas, pero cuando está más alejado, cuando está en el afelio, está casi a 50 unidades astronómicas. O sea, la diferencia es bien considerable.
Cuando fue descubierto, venía camino a su perihelio. Y de hecho, Plutón llegó a su perihelio en 1989. Otra característica es que en algún momento se cruza con la órbita de Neptuno. O sea, no se cruza en el sentido de que se puedan chocar, porque está en una resonancia 2 a 1 que impide que eso ocurra. Pero desde 1979 hasta 1999, Plutón estuvo más cerca al Sol que Neptuno. Y aquí en esta animación lo podemos ver. Ustedes ven, ahí viene Plutón. Eso está arriba la fecha. En el 79 entra, pasa por el perihelio y cerca en el 99 sale. Y ya hoy en día se está alejando camino a su afelio. Plutón, parecido al caso que vimos de Urano, su eje de giro está inclinado 120 grados prácticamente respecto al plano de su órbita, lo cual hace que también, parecido a lo que hablamos en Urano, bueno, que tenga estaciones, por supuesto, pero que además en esas estaciones haya momentos en que los polos del planeta reciben más radiación solar que el Ecuador, y que los círculos árticos pues sean supremamente extensos. No se sabe bien por qué pudo ocurrir esa inclinación de Plutón. Pudo ser que hubo choques también en esta parte del sistema solar, o pudo ser algún tipo de interacción gravitacional con otros cuerpos, etcétera. El interior, este planeta, de alguna forma se parece. Recordemos que en la parte más exterior del sistema solar teníamos que solo había más que todo hielos de agua, de metano, de amoníaco. Entonces se postula que estos planetas deben tener un núcleo sólido de roca sobre el cual se formaron, una corteza exterior que en este caso es bueno, en la corteza hay un manto que es de agua congelada, de hielo de agua, y una corteza que también es hielo de agua, pero está recubierta, al menos en el caso de Plutón, por nitrógeno congelado, y vamos a ver que también hay amoníaco y monóxido de carbono en la superficie de Plutón. ¿Qué es lo que vemos acá? O sea, aparte o sea, digamos, la corteza es de hielo de agua, que a temperaturas a las que está Plutón, que es muy frío, 40 grados Kelvin, 50 grados Kelvin, el agua es tan sólida como la roca y es capaz de formar montañas, por ejemplo. Mientras que el metano, el nitrógeno, el dióxido, el monóxido de carbono, no alcanzan a sustentarse, no alcanzan a formar, digamos, características geológicas importantes. Pero sí, diferentes áreas de Plutón están cubiertas por estos hielos. O sea, son gases que a las temperaturas de Plutón están en forma de hielo y que están distribuidos diferencialmente sobre la superficie del planeta. Ahora, estos gases subliman, o sea, pueden pasar, dependiendo del momento de la estación de Plutón y de si está más cerca su perihelio, más cerca al Sol o más lejano al Sol, pueden formar una atmósfera. Esa atmósfera pues está constituida por esos gases, principalmente nitrógeno, se calcula que en un 97%, metano en un 2,5%, y una muy pequeña proporción de monóxido de carbono. Esa atmósfera es de alguna forma pasajera y se cree que se forma más que todo cuando Plutón está cerca del perihelio. O sea, ahora se está alejando, si digamos en los últimos 50 años por ahí debió tener atmósfera y va a empezar a perderla. Por eso era tan importante a mandar una misión a Plutón ahora. Bueno, además porque también se iba a alejar. O sea, en otros 100 años habría sido mucho más difícil alcanzar Plutón que en el 2015, como se hizo. Esta es una foto de la nave Nuevos Horizontes cuando ya se alejaba de Plutón, que evidencia perfectamente, por contraste con la luz del Sol, con el Sol que está detrás, la atmósfera de la cual estamos hablando.
Ahora, vimos que Plutón muestra una serie de características muy interesantes. Como les digo, esa región que se llama Tambo, y que muchos lo conocen más como el corazón, porque tiene una forma de corazón, es una superficie que parece geológica, pues que es geológicamente nueva, que se ve que tuvo actividad hasta hace poco, es mucho más brillante y desprovista prácticamente de cráteres. La zona oscura que está en la parte inferior y que se denomina la ballena, pues coloquialmente está a lo largo del Ecuador y es una zona que está un poco más craterizada, por lo tanto puede ser una zona un poco más antigua. Y hay una serie de elementos geológicos interesantes como canales, como surcos, como grandes fallas, digamos, como algunas que son aparentemente fallas, parecido un poco a lo que se presenta en Europa, pero de una naturaleza un poco diferente, y cadenas montañosas que están formadas por agua. Esta es la misma región, digamos, este es un mapa de esas zonas que pudo estudiar la nave Nuevos Horizontes. Ahí tenemos lo que se llama Tambo Regio, la región Tambo, en honor al descubridor, y esa planicie que se llama Sputnik, que es la que les digo que es una planicie que parece ser geológicamente muy nueva. Algunos calculan que puede tener 10 millones de años, que eso en términos geológicos es ayer que se formó. Y como les digo, aquí en la parte más a la izquierda podemos ver algunos cráteres, o sea, zonas un poco más antiguas. Aquí está también esa misma zona en falsos, pues en colores, sí, como en colores que resaltan unas zonas respecto a las otras para una mejor comprensión de esta geología de Plutón. Y aquí lo podemos ver en más detalle. Entonces, esta es la zona, voy a tratar de usar el cursor acá, donde podemos ver una zona más oscura. Bueno, otra cosa es que Plutón tiene una serie, un mosaico grandísimo de colores. Algunos dicen que después de Io, la luna de Júpiter, es el cuerpo con más vistosidad en cuanto a colores. Esta zona que vemos acá más oscura es la que presenta cráteres, lo cual también hace que sea más antigua. Esta es la zona de Sputnik, la planicie Sputnik. Y acá donde vemos esta parte que está como dividida, como en polígonos, es donde se cree que son grandes bloques de hielo, de agua, pues puede estar recubierto por nieve de amoníaco, de nitrógeno, pero esos bloques están constituidos por agua y están rotos, o sea, se han movido recientemente, o sea, tienen algún tipo de actividad. Y en esta zona de por acá podemos encontrar a algunas montañas que, como les digo, esas montañas están constituidas por agua sólida. Este es un detalle de esas zonas que parecen ser grandes bloques de agua que están divididos como por surcos y que implican una actividad que debajo, pues que debajo hay algo que hace que se hayan movido, que se haya renovado, digamos, toda esta zona. Y esto que tenemos aquí son las zonas montañosas, pues más diferentes y un poco más antiguas, o más antiguas, y que, como les dije, ya están constituidas más que todo por agua. Y el color rojizo generalmente implica hielo de metano que recubre las características de las montañas, digamos, de estas, las elevaciones de estas zonas. Entonces, esta es la teoría que tienen los geólogos planetarios, o sea, en el interior hay una litósfera de hielo de agua, como lo vimos hace un rato en el interior. Pero que realmente estas planicies y los terrenos característicos que vimos se debe a que hay convección debajo, que hay movimiento debajo que hace que esos grandes bloques se muevan, que haya como fallas, que haya estos surcos. Y ello incluso ha hecho que algunos hasta hayan postulado
que puede haber agua líquida en el interior, pero también puede perfectamente ser hielo en convección, o sea, hielo que se mueve. Pero lo interesante realmente es que en un planeta tan pequeño puede haber algún tipo de actividad geológica reciente, pues, porque habíamos dicho que los cuerpos pequeños se enfrían muy rápido, como es el caso de nuestra Luna, pero Plutón, pues, es diferente y eso, pues, lo hace supremamente interesante. Bueno, y este es como el otro, como el otro modelo, pues, aunque es exactamente lo mismo, o sea, pero que postula que hay un núcleo de silicatos, una corteza de hielo de agua, pero entre la corteza de silicatos y la corteza de hielo se postula que podría haber un océano de agua líquida que, digamos, como que empuja hacia arriba y hace que estos terrenos de los polígonos se formen. También hay sitios donde podemos ver actividad de criovulcanismo, o sea, flujos de material congelado que surge del interior, y sitios donde puede haber también flujos como de glaciales, como glaciares, como vemos acá en esta parte de la derecha. Como les digo, todo eso hace supremamente interesante a Plutón. Estas son zonas más antiguas, las que muestran los círculos amarillos, son zonas craterizadas. Ah, bueno, y esta ya es saliendo un poco de Plutón. Entonces tenemos a su luna Caronte, otra foto espectacular de la nave Nuevos Horizontes, donde es evidente que Plutón es un poco más, rosado, digamos, de un color un poco más rosado, mientras que Caronte es un poco más gris, y ello evidencia que Caronte está cubierto más que todo por hielo de agua, mientras que, como ya hemos visto, Plutón está recubierto por hielo, por ejemplo, de metano, bueno, de nitrógeno, pero ese metano le da ese color rosado característico que ya lo habíamos visto en Tritón, la luna, la principal luna de Neptuno. Plutón y Caronte giran, pues son un planeta y su satélite que algunos lo postulan como un planeta doble, porque Caronte es más pequeño que Plutón, pero es relativamente grande respecto a Plutón, y de hecho no gi bueno, giran como todo sistema, planeta, satélite, alrededor de un centro común de masa, pero ese centro común de masa está por fuera de Plutón, como lo muestra esta animación. Bien, esto es de nuevo para resaltar las diferencias superficiales entre Plutón y Caronte. Caronte tiene en uno de sus polos una mancha oscura. Bueno, también podemos ver que tiene zonas craterizadas, aunque también tiene algunas fallas y algunas elevaciones, etcétera, pero es geológicamente mucho más antiguo y mucho menos activo que Plutón. Esa zona oscura en el norte parece ser material que escapó de la atmósfera, bueno, de la atmósfera muy tenue de Plutón y se depositó en Caronte, especialmente metano, y que luego con la luz ultravioleta del sol y por medio de alguna química orgánica formó toluenas que tienen ese color característico. Entonces, parece que esa es la mancha esa que tiene Caronte en su, creo que es sobre el polo norte, no estoy seguro, pero creo que es ahí. Y bueno, y esto es simplemente también interiormente postulan que Caronte puede ser distinto, que tal vez también debe tener interiormente roca y hielo, pero no se sabe si la roca y el hielo están diferenciados, como es el modelo de Plutón, o si son una mezcla de roca y hielo en el interior de Caronte. Y superficialmente, pues ya lo vimos, se supone que los hielos superficiales de Caronte son más que todo agua, mientras que los de Plutón son más que todo amoníaco, monóxido de carbono, nitrógeno y algunos orgánicos. Algunos postulan que es posible que la formación de Caronte fuera similar a la formación de nuestra Luna que vimos en la primera conferencia, o sea, un cuerpo chocó con Plutón y el resto de ese cuerpo, más las capas exteriores de Plutón, pudieron haber formado a Caronte.
El telescopio espacial Hubble en el 2005 encontró dos candidatos a satélites. Aparte, pues hasta ese momento solo se conocía un satélite, una luna, Caronte, y esos dos candidatos vinieron a constituir en dos nuevas lunas, Nix e Hydra. Y luego en el 2012, con el mismo telescopio espacial, se encontraron otros tres, Estigia, Cerberos, bueno, no, otros dos, o sea, Estigia, Cerberos, porque en total son cinco, Caronte, Estigia, Cerberos, Nix e Hidra. Y esta es una representación de las cinco lunas de Plutón. Y estas son fotos de esas lunas tomadas por la nave espacial, por la Nuevos Horizontes, que revela simplemente que son lunas muy pequeñas y deben ser cuerpos. Algunos creen que puede ser cuerpos que también fueron restos de otro cuerpo, del posible choque, si es que el choque existió, o simplemente cuerpos helados de esta zona, que como hemos visto es muy rica en cuerpos helados que pudieron ser atrapados por este planeta enano para constituirse en sus lunas. Ahora, en esta misma zona del sistema solar encontramos los otros tres de los otros tres planetas enanos, que son Eris, Makemake y Haumea. Vamos a mirar un poco lo que sabemos de estos cuerpos. Eris y su luna Dysnomia fueron descubiertos en el 2005, como ya lo había dicho, en el observatorio de Monte Palomar por el grupo de Mike Brown. Como les había dicho, muy parecido en tamaño a Plutón, 2.326 kilómetros de diámetro. Hoy en día sabe que es más masivo que Plutón, tiene 27% más masa que Plutón. No tamaño, pero sí masa. Su afelio, hacia el punto en que se aleja más del Sol, es una órbita también bastante excéntrica, 98 unidades astronómicas, y su perihelio 38, o sea, más o menos a la distancia de Plutón. Eso hace que su periodo orbital es de 557 años y su temperatura, todos estos cuerpos son muy fríos, 43 grados centígrados. Aquí podemos ver la órbita de Eris, está en una región, como ya lo miraron en las cifras, muchísimo más afuera, digamos, sobre todo en su afelio, va muchísimo más afuera de lo que está en Plutón o Makemake, el otro planeta enano. Y realmente, perdón, me devuelvo, y realmente esa zona, vamos a ver, es la zona ya no del cinturón de Kuiper, sino una zona que está más afuera, que lo vamos a revisar más adelante, y que se llama el disco disperso. A esa zona pertenece este planeta Eris. Y esta es una representación, pues ninguna nave se ha acercado a Eris, una representación de Eris y su luna, una representación artística. Makemake, el siguiente planeta enano, fue descubierto también por el mismo grupo de Monte Palomar en el 2005. Creo que incluso fue simultáneamente que descubrieron ambos planetas. Tiene un periodo orbital de 308 años, un poco más pequeño que Eris y que Plutón, 1420 kilómetros de diámetro. Una órbita que no lo lleva tan afuera, 53 unidades astronómicas el afelio, 38 el perihelio. Y una luna, de hecho, la foto que ustedes ven ahí del telescopio espacial alcanza a distinguirse la luna, que es descubierta por el telescopio espacial en el 2015. Y por supuesto, un planeta muy frío también, a solo 40 grados Kelvin de temperatura. Este es ahí donde están las lineítas rojas. Una foto tomada por la nave Nuevo Horizonte cuando iba camino a Plutón, pudo fotografiar a Makemake. Y esta es una representación artística también de lo que sería Makemake, que algunos consideran que puede ser similar en su superficie a Plutón, al menos en su aspecto general y su luna. Haumea, el siguiente planeta enano, fue descubierto por un nuevo grupo del Observatorio de Sierra Nevada en España en el 2003. Sin embargo, casi simultáneamente en el 2004 lo anunciaron, pero lo habían descubierto desde antes. El mismo grupo que descubrió los otros dos en Monte Palomar ya lo había detectado y realmente había toda una controversia
hasta donde yo encontré, se le atribuye a los de España, pero creo que la controversia nunca terminó de resolverse sobre quién fue realmente quien lo descubrió primero, porque fue algo así como que unos se entraron en la base de datos de los otros. Bueno, había toda una serie de líos que no faltan tampoco en ciencia. Lo que nos interesa de Umea es que es más pequeña, entre 1300 y 1900 kilómetros de diámetro, aunque hoy en día se sabe mucho mejor, 1400 algo creo que es. Igual que los otros, un afelio de 52, un perihelio de 43 unidades astronómicas, un periodo orbital de 284 años, o sea, relativamente similar al de Plutón, y dos lunas, Iaca y Namaka, las mismas temperaturas de los otros, y la foto que ustedes ven ahí, también del telescopio espacial, donde son evidentes las dos lunas de Haumea. Otra característica bien interesante de Haumea es que por los estudios de albedo, o sea, de cómo refleja la luz del sol, parece que es elipsoidal y no se ha podido explicar muy bien. Parece que gira muy rápido sobre sí mismo, una rotación de 4 horas, y parece que esa rotación puede causar su deformidad, digamos, por decirlo así, o sea, que parecería como un balón de fútbol americano este planeta enano. Y aquí de nuevo, tampoco ninguno ha sido visitado, una representación artística del planeta con sus dos lunas. Y por último, vamos a ver a Ceres, o sea, el planeta enano que está en el cinturón de asteroides. Tampoco sabíamos mucho de Ceres hasta antes del 2015. Como les dije, sabíamos simplemente que era el mayor de los asteroides, pero en el 2015 la nave Nuevos Horizontes, bueno, y sabíamos que era muy pequeño, incluso mucho más pequeño que Plutón, y aquí podemos ver el tamaño comparativo con otros cuerpos del sistema solar: Marte, Mercurio, la Luna y Ceres. Estas eran las mejores fotos que teníamos de Ceres antes del 2015, tomadas también por algún telescopio. En este caso no sé si es el telescopio espacial o algún telescopio en tierra, pero lo importante es que no teníamos mucha resolución. Sabemos que había zonas más claras, zonas más oscuras, pero no mucho más al respecto. Y fue gracias a la nave Dawn en el 2015 que visitó Vesta, el otro de los mayores asteroides del cinturón, y Ceres, que sabemos mucho más de este cuerpo, que también es muy interesante, un cuerpo helado también, con zonas muy caracterizadas, pero en medio de esas zonas caracterizadas antiguas hay algunas características muy interesantes, como algunos cráteres que tienen puntos brillantes. Esos puntos brillantes evidencian también algún tipo de criovulcanismo, o sea, de material que surgió del interior. Y, por ejemplo, el de este cráter, el cráter Okator, se ha encontrado que esas son como depósitos salinos ricos en sulfato de magnesio, carbonato de calcio, y también hay algunas arcillas ricas en amonio, que hoy en día pues son depósitos salinos, pero tuvo que ser, esas sales tuvieron que venir del interior del planeta, y se cree que pudieron ser salmueras que había en el interior del planeta y que surgieron por fenómenos de criovulcanismo. No es el único sitio, hay varios cráteres tienen este tipo de depósitos salinos, lo cual muestra que en más de una parte de este planeta enano ocurrió este fenómeno y que no es un cuerpo que fuera, digamos, tan muerto. Y acá los sitios que ustedes ven en azul son los sitios donde ocurren estos, donde hay evidencias de este fenómeno de flujos del interior del planeta. La estructura geológica de Ceres entonces se postula que tiene un núcleo rocoso, como pues todos estos cuerpos, una corteza que puede ser roca o hielo, pero pues más que todo que es hielo. Lo interesante es que el interior y la estructura geológica de Ceres y el estudio que ha hecho la nave Dawn se parece mucho más
a un cuerpo del sistema solar exterior que a un asteroide. Recuerden que los asteroides están formados más que todo por roca y metal y están desnudos generalmente de hielos, mientras que este cuerpo está cubierto por una capa de hielo y tiene características, como hemos visto, de flujos de material de su interior, lo cual ha hecho pensar también que no posiblemente Ceres no se formó allí, sino fue un cuerpo que pudo haber venido, que pudo haber migrado de zonas más exteriores del sistema solar. Y entonces, de alguna forma, sí estaba emparentado con los cuerpos, o sea, es un planeta enano hoy en día, clasificado igual que como vimos los que están en la parte más externa, pero parece que sus características muestran que sí está emparentado con ellos. Bien. Entonces aquí pues ya revisamos los cinco planetas enanos del sistema solar y esta sería como la foto completa de la familia, o sea, un sistema solar que tiene cuatro planetas gigantes gaseosos, cuatro planetas rocosos terrestres y cinco planetas enanos helados. Y en realidad, digamos, desde antes del 2006 pasamos de un sistema solar que podemos llamar antiguo, constituido por nueve planetas, a un nuevo sistema solar que está constituido por ocho principales planetas, un planeta enano en el cinturón de asteroides, y se calcula, aunque solo tengamos cuatro clasificados como planetas enanos, en el cinturón de Kuiper se calcula que debe haber alrededor al menos 50 planetas enanos. El problema es que están tan lejos que estudiarlos con detalle, saber exactamente su masa, características de albedo y otras de esas cosas para poder decir que realmente son esféricos, o sea, que realmente tienen la suficiente masa para que su gravedad los hiciera esféricos, no ha sido tan fácil. Entonces, por eso, la familia de los planetas enanos no ha crecido mucho más desde hace más de 10 años, pero, como les digo, lo más factible y lo más, digamos, lo más sensato es que en el cinturón de Kuiper, que tiene 1.000 o muchos más cuerpos, tenga que haber al menos 50 cuerpos que sean los planetas enanos y que realmente la nueva clasificación pues sirva, digamos, para enriquecer los planetas pequeños de nuestro sistema solar. Bueno, y hablando un poquito del cinturón de Kuiper, pues ya vimos que es esa zona por fuera de la órbita de Neptuno, donde hay una gran cantidad de cuerpos helados, cuyo principal representante es Plutón, ¿ok? O sea, Plutón es el que primero se descubrió, el más grande y de alguna forma el principal. La nave Nuevos Horizontes, luego de visitar Plutón, pues siguió su camino digamos, se le programó de alguna forma, aunque no se puede, ya no podía desviar del todo su rumbo, para que visitara uno de esos cuerpos Kuiper, el 2014 MU569, y a comienzos del 2019 encontró, visitó, pasó por cerca de ese cuerpo que hoy en día se denomina Arrokoth, es un cuerpo muy pequeño, unos 30, 45 kilómetros de diámetro y como lo pueden ver en la foto, un cuerpo que parece doble, o sea, parece que puede ser dos cuerpos que se fusionaron en este cuerpo. Entonces, por supuesto, un cuerpo helado sin muchas características, digamos, muy interesantes, pero tiene la gran importancia que ha sido el único cuerpo Kuiper, pues aparte de Plutón, que ha sido visitado por nuestras naves. Ahora, vimos la semana pasada el modelo de NISA que mostraba que los planetas gigantes de los planetas gaseosos se formaron, el modelo muestra que se formaron en una zona más interior del sistema solar y que luego interacciones gravitacionales, especialmente la resonancia que se pudo establecer entre Júpiter y Saturno, empezó a desplazar todo hacia afuera. Hablamos de que incluso las órbitas de Urano y Neptuno se cambiaron, quedando Neptuno más afuera,
Pero digamos, todo este modelo predice también que todo el material que había por fuera de más exterior a la formación de los planetas jovianos, de los planetas gaseosos, también fue empujada hacia afuera, fue esparcida hacia afuera y vino a constituir el cinturón de Kuiper y todos estos planetas enanos y realmente que en esa zona más exterior del sistema solar, lo que se formó, que también pues, se formó por acreción, pero el material estaba tan esparcido que no alcanzó a formar cuerpos grandes, sino planetas enanos y los objetos Kuiper, que como vimos, todos son muy pequeños. Y aquí podemos ver más o menos cómo está distribuido el material en esta zona del sistema solar. Tenemos los sitios donde están Saturno, Urano y Neptuno. Esta zona transneptuniana tenemos aquí a Plutón y vemos que esta sería la zona del cinturón de Kuiper, esta parte de acá, Plutón, siendo Plutón uno de esos cuerpos Kuiper y los que se parecen a él, digamos, los que tienen órbitas semejantes a la de Plutón, se denominan plutinos. Y ahí estarían, por ejemplo, cuerpos como Orcus. Aquí dentro del cinturón están los que ya hablamos, los enanos Haumea y Makemake. Y luego hay un disco que se llama el disco esparcido, que es un material que está mucho más afuera. Arriba tenemos una escala de unidades astronómicas, mientras que Plutón está alrededor de 40 unidades astronómicas, eso está alrededor de 60, o sea, 20 unidades astronómicas más allá. Está, bueno, más o menos desde 50 hasta 90, se considera que está el disco esparcido, y ahí está Eris, el otro planeta enano, el que está más exterior, y por supuesto otra serie de cuerpos en esta zona. Y otra cosa interesante es que también hay cuerpos helados que están más cerca a los planetas, bueno, hay unos que están en las mismas órbitas y se llaman los troyanos, pero todos estos cuerpos que se llaman centauros son cuerpos que se originaron acá, pero migraron hacia las zonas de los planetas gaseosos. Y hablando de objetos lejanos, pues ahí tenemos aquí a Plutón a 39 unidades astronómicos, unidades astronómicas, pero hay unos que están mucho más afuera, pues ahí ya vimos que, por ejemplo, Haumea está un poco más afuera, que ya la vimos 43, hay otros Orcus que no nombramos, todos son los que podrían algún día ser también planetas enanos, Salacia 42, Quaoar, que es otro muy importante, 44, Makemake, que ya lo vimos, 46. Y saltándonos por acá, está Eris, el más lejano de los planetas enanos a 96, pero después se han encontrado otros, el que se llama Far Out, 124 unidades astronómicas, y el que se llama Far Far Out, o sea, el de más afuera y el de más afuera, que está a 132 unidades astronómicas y constituyen, digamos, los cuerpos más alejados del Sol, los objetos más alejados del Sol que conocemos. Ahora, hay otro cuerpo que es hipotético y que podría engrosar la familia, que es el denominado Planeta 9. En el 2014, este par de astrónomos, Trujillo y Shepard, postularon con un estudio que postularon que puede haber un noveno planeta, mucho más afuera. Y que ese planeta se puede ver en una órbita elíptica bastante, bastante excéntrica, o sea, que lo lleva hasta muy afuera del sistema solar. ¿Y de cómo dedujeron esto? Porque hay una serie de cuerpos Kuiper que tienen ciertas órbitas, entre ellos está Sedna, por ejemplo, que no sé si lo nombramos, pero es otro cuerpo que está muy afuera, hasta 90 unidades astronómicas del Sol. Y digamos, por las características orbitales que tienen estos cuerpos Kuiper, se postula que lo que les dio esas características tuvo que ser alteraciones, o sea, influencias gravitacionales de un planeta, de un hipotético planeta que puede estar alrededor del Sol en esta zona del sistema solar. Y realmente lo que hicieron estos astronautas fue predecir ese noveno planeta.
Y de hecho, calculan que ese planeta puede tener, estar entre, bueno, tener una órbita, perdón, que en la que gastaría 10.000 a 20.000 años en dar una vuelta al Sol, o sea que estaría muchísimo y muchísimo más alejado, y que sería más o menos, tendría más o menos 10 veces la masa de la Tierra. O sea, similar, un gigante helado, similar, un poco más pequeño que Urano y Neptuno. Lo interesante es que desde 2014 lo han buscado y no lo han logrado encontrar. Hoy en día están pensando que puede estar más inclinado su órbita de lo que se calculaba, y están haciendo un poquito el mismo juego que se hizo en el siglo XIX no con tanta exactitud, con Neptuno, tratando de predecir la zona del sistema solar donde están. Y están esperanzados que con el telescopio TESS, que es el que está buscando planetas extrasolares, el reemplazo del Kepler, y bueno, y si están acertados en la zona del cielo donde lo están buscando, podrían encontrarlo. O sea, digamos que el telescopio tiene la capacidad para encontrar un planeta de este tamaño a la distancia que calculan que puede estar. Y supongo, no lo encontré, pero supongo que el telescopio James Webb sería capaz también de detectar un cuerpo como estos. Pero hasta el momento no se han encontrado nada. Y por supuesto hay astrónomos que opinan que no, que las alteraciones gravitacionales en los cuerpos Kuiper puede deberse a otra cosa. Algunos creen que puede ser incluso interacciones que tuvieron con Neptuno. Otros dicen que sería más creíble que puede ser una estrella que se acerca, que está masa, pues una enana que puede acercarse al Sol, una estrella enana, y que podría también haber alterado gravitacionalmente los cuerpos Kuiper, pero no se puede eliminar la existencia del noveno planeta. O sea, que si se encuentra, tendríamos en unos años un sistema solar que tendría un hermano más, el hermano perdido de los planetas gaseosos, y que vendría a constituirse el planeta 9, y que sería un poquito más pequeño que Urano y que Neptuno. Y tendríamos un nuevo miembro de la familia. Bien, nos faltó hablar, y ya para terminar, entonces podríamos decir que hay como una zona de adultos donde podemos estar, donde estarían los planetas, incluyendo los planetas enanos como Plutón, y una zona de niños donde estarían los cuerpos más pequeños del sistema solar, como las lunas, como los asteroides, pero también ahí estarían los cometas que son, pues, de los cuerpos más vistosos del sistema solar, pero que también vienen de esta misma zona de la cual hemos hablado. Son cuerpos que giran alrededor del Sol en órbitas muy elípticas. Esas órbitas pueden ser cerradas, como en este caso que estamos viendo aquí, o pueden ser abiertas. Lo importante es que estos cuerpos están muy alejados del Sol, están constituidos, como lo dijo Wöhler, por son una bola de nieve sucia, o sea, tienen hielos, pero también tienen algo de polvo, de material sí, de alguna forma rocoso, y eso hace que estos cuerpos, a medida que se acercan al Sol, puedan empezar a sus gases, como aquí lo podemos ver, empiezan a sublimar, o sea, empiezan a pasar directamente de gas de sólido a gas, y van formando alrededor del cometa una especie de atmósfera que se llama la coma. Cuando el cometa se va acercando más al Sol, llega un momento en que la luz ultravioleta del Sol ioniza esos gases de esa atmósfera, que esos gases son generalmente agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, y crea la cola, y también porque los chorros de gas desprenden polvo del cometa. Cuando están cerca a la Tierra, cerca al Sol, despliegan esas comas y las colas de esos cometas, y luego se vuelven a alejar, volviendo a revertir este proceso. Aquí podemos ver las partes importantes de un cometa. Podemos ver su núcleo, que, como les digo, cuando se va acercando al Sol, proyecta esos chorros que son los puntos calientes del cometa, donde se desprende una gran cantidad de gas sobre esos puntos calientes que forman la coma del cometa.
que la tendríamos acá, y las colas, que son la cola de polvo, que simplemente es material que se desprende del cometa y que sigue, digamos, la órbita, que va quedando como regado a lo largo de la órbita del cometa, y la cola iónica, que simplemente es el gas que se ioniza y que la luz, el viento solar, que son partículas cargadas que vienen del sol, la proyectan hacia atrás en dirección opuesta al sol. Aquí hay una foto de la nave Giotto cuando el cometa Halley, donde es evidente el cuerpo del cometa, que es también un cuerpo irregular, porque es un cuerpo que no se alcanzó a formar esférico por su baja masa, y el punto caliente en el cual se están proyectando los chorros de gas. Ahora, Jan Oort, otro astrónomo de origen holandés, postuló que aún más allá, aún más afuera del cinturón de Kuiper, debe existir una nube que en su honor se llama la nube de Oort, que es una nube cometaria, es como un resto del material que formó el sistema solar y que quedó formado, bueno, y que también fue expulsado hacia afuera. Algunas teorías postulan que los cometas se formaron adentro, más adentro, y fueron expulsados hacia esta nube de Oort. Y todo ese material constituye material cometario que cuando el sistema solar se acerca, por ejemplo, se cree que se puede acercar realmente a otras estrellas, y ese material se precipita hacia el sistema solar interior y sería de la nube de Oort, de donde vienen los cometas. Esa nube de Oort, esa nube cometaria, no habría estado sometida a ningún proceso de los que hemos visto de acreción, de formación de planetas. O sea, sería el material que está más preservado, el material original del sistema solar, y por ello los cometas son tan interesantes, por eso estudiamos cometas, por eso hay naves que han traído material de los cometas, de la nave Rosetta, que su sonda se posó sobre el cometa para estudiarlo, porque el material primordial del sistema solar, o sea, el material del cual se formó el sistema solar, estaría más que todo representado en los cometas. Aquí podemos ver de nuevo entonces esta región del sistema solar exterior, donde tenemos los cuatro planetas exteriores: Plutón, el planeta enano, todo el cinturón de Kuiper, que ya lo vimos, y la región del disco esparcido. Todo eso llega hasta unos 1.000 unidades astronómicas, y luego estaría toda esta región de la nube, de la región de la nube de Oort, que si el cinturón de Kuiper es todavía plano, digamos, está en el plano del sistema solar, la región de la nube de Oort, y por eso se llama nube de Oort, sería esférica, y podría extenderse hasta cerca de 5.000 unidades astronómicas, o estar más allá de, perdón, puede estar desde las 5.000 unidades astronómicas hasta más o menos 100.000 unidades astronómicas. O sea, unos postulan que la nube de Oort podría estar a mitad del camino a la estrella más cercana. Y esta es una representación de lo mismo. Tenemos el sistema solar, luego una representación del cinturón de Kuiper y la órbita de Plutón, Sedna, el planeta este que está mucho más lejos, hasta unas 50 unidades astronómicas, y luego la nube de Oort, ahí que hasta unas 100.000 unidades astronómicas. Y esto es similar, es otra forma de representarlo. Y por ahí aquí tenemos la estrella más cercana, que sería Alfa Centauri, como les digo, para mostrarles que la nube de Oort estaría como a mitad del camino hacia la estrella más cercana, aunque no sabemos exactamente cuál es el es decir, hasta dónde se extiende. Todo esto son teorías. Pero la nube de Oort de alguna forma marcaría el límite del sistema solar. Entonces, pues este fue, digamos, en estas tres conferencias, el camino, digamos, el viaje que hicimos a través de los planetas del sistema solar. Solo ya para concluir, que es importante tenerlo en cuenta, que nuestro sistema solar, y por eso lo llamamos nuestro sistema solar, es solo un sistema solar dentro de
la galaxia de la Vía Láctea. Estamos en uno de los brazos de la galaxia, en un brazo externo de la galaxia, el brazo de Orión. Ni siquiera estamos en el centro de la galaxia, ni somos el centro del universo, como creíamos, como algunos todavía se creen. No somos ni siquiera el centro de la galaxia, somos un perdido sistema solar en uno de los brazos de la galaxia. Y es importante para saber que hay muchísimos otros sistemas solares, que sería la siguiente conferencia, pero pues no lo contemplé porque quería solo hablar de nuestro sistema solar, pero es importante que sepan que a septiembre del 2021, a la fecha, conocemos 3.577 sistemas planetarios en la galaxia, aparte del nuestro, y eso que hemos explorado una región muy pequeñita de la galaxia, en las cuales hay 4.840 planetas. Eso es importante tener en cuenta. Ahora, el fin del sistema solar será el fin de nuestra estrella. El Sol es una estrella tipo G2 con una vida media de 10 mil millones de años, y vamos por la mitad, más o menos 4.600, 4.800, dijimos que era la edad del sistema solar. En otro tiempo igual al que hemos vivido, llegará un momento en que este tipo de estrella se expanda, se termine de consumir su hidrógeno en el interior, se empiece a comprimir en la parte del núcleo, pero empiece a medida que, que evoluciona a expandirse en sus capas exteriores y se inflará, digamos, hasta una gigante roja. Ese será el fin, al menos, de los planetas terrestres y de la Tierra, o sea, terminar consumidos en la gigante roja. Pero, pues, falta todavía mucho tiempo. Si somos lo suficientemente inteligentes, seguramente no solo aprenderemos muchísimo más de nuestro sistema solar, sino que podremos seguramente conquistar todo nuestro sistema solar y seguramente nos habremos ido de acá cuando eso ocurra. Relacionado con esto y con toda la charla, tal vez la otra lección que debemos aprender es que vimos todos los ocho planetas, los cinco enanos, vimos lunas, vimos toda serie de cuerpos que son interesantísimos en nuestro sistema solar, pero eso nos debe reafirmar que nuestro planeta es único, que tiene unas condiciones únicas y que esas condiciones debemos preservarlas, no para que el planeta se acabe, porque el planeta no se va a acabar, pero lo que sí podemos acabar no somos nosotros si no cuidamos lo suficiente el planeta. Entonces, pues eso es todo por hoy. Les agradezco su atención en estos 3 sábados a las conferencias sobre nuestro sistema solar. Los invitamos a continuación a la sesión de preguntas, como siempre, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí ya están todas estas conferencias para quienes quieran volverlas a ver o quieran ver todas las que hay de otros temas allí. Y si les gustan, pues les den una manito arriba de un me gusta que nos sirve cantidades en nuestro canal. Quiero también agradecer, y como dije al comienzo de este ciclo, este es de alguna forma un homenaje a todos aquellos socios de AGDA que a lo largo de los 35 años que cumplimos este año han trabajado sobre estos temas de sistema solar, porque realmente estas conferencias son fruto del trabajo de no solo mío, sino de un grupo de gente que con su estudio siempre enriqueció el conocimiento que tenemos en la asociación sobre estos temas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Buenos días para todos.